Mi trabajo nace básicamente de sueños. Yo sueño con los ángeles. En el día lo llevo a un pedazo de papel, a lápiz, para luego pasarlos a la madera y empezar a tallar. Sostiene un manto y como figura de poder, sostiene un bastón, ¿verdad? Tenemos el otro, que también es un ángel, pero lleva un instrumento musical, sin perder esa figura de su encanto, su envergadura por los rasgos característicos de sus ojos, esa fuerza, la fuerza de las alas. Ahí, dentro de la pieza y dentro de mí, esa manera de religar, o sea, como lo que es mi alma con lo que será el alma de esas piezas, para poderles dar vida y poderlas llenar de encanto, pues. Hay que cortarla en un tiempo determinado en menguante para que la madera pueda servir y perdurar en el tiempo. Se talla la pieza y se pone a remojar en un tobo con queroseno. Y ahí se empieza a tallar. Ya esta está previamente curada. Ya la pieza tallada, ya curada, tallada, tiene un fondo oscuro, ¿verdad? Que es también como parte de ese proceso de curar la madera. Ahora procedemos a policromarla. Policromar es, bueno, la asociación de distintos colores combinados que llegan a hacer un conjunto de detalles. Regularmente son dos o tres capas y el tramado de arabesco llegan a ser hasta 10 tejidos diferentes. Bueno, esto es un proyecto que habíamos conversado el señor Benito Irade y yo. Él me pidió que le hiciera una propuesta para ambientar este espacio de la quinta. Yo le hice una pequeña maqueta. Le propuse hacer que lleváramos parte de lo que es las imágenes veneradas aquí en Caracas y en parte de Venezuela, pues. Tenemos San Pedro, que es el patrono de esta parroquia donde queda ubicada esta hermosa quinta, la Quinta Micomicona. Aquí tenemos San Benito, venerado, además. No lo podía dejar por fuera porque es mi santo patrón. Es mi santo patrón y, bueno, venerado en el Zulia, venerado en Mérida,
aquí en Caracas, bueno, hay muchísima devoción por San Benito. Y aquí en este extremo tenemos a San José, el esposo de la Virgen María, también patrono de una conocida parroquia de aquí de Caracas. Esta es la Virgen de Coromoto, bueno, la patrona de Venezuela. Seguidamente tenemos Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Latinoamérica. Bueno, venerada, una caminata muy, muy grande que se hace en el Carrizal, en el estado Falcón. Aquí tenemos la Virgen de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes, bueno, de una parroquia conocida aquí en Caracas, venerada también en muchos pueblos de Venezuela, incluyendo Borojón. Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona de Borojón. Aquí tenemos la Divina Pastora, madre querida de los larenses. De este extremo tenemos Nuestra Señora de la Candelaria, venerada también aquí en la parroquia de la Candelaria. Muy venerada en el mundo, en España, en muchas latitudes y parte de muchos pueblos también de aquí de Venezuela. Tenemos la Virgen del Valle. Ya todos sabemos quién es la Virgen del Valle, es la patrona de Oriente. Tenemos la Virgen del Carmen. Seguidamente de este lado tenemos Nuestra Señora de la Soledad, también llamada Nuestra Señora de Caracas y venerada también en muchos pueblos porque es la Virgen que sale en las procesiones en Semana Santa vestida de luto, por supuesto, por el dolor de su hijo. Tenemos aquí la Chinita, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esto es como una especie de bosque intercalado, como decía antes, por arabescos, ¿verdad? Los arabescos son ya como un ícono de la parte de mi trabajo. Tenemos unas especies de flores que la gente me ha preguntado, ¿qué flores son esas? Bueno, son, dentro de un poco de fantasía, son como, vamos a llamarlos como unos lirios que vi por ahí por el Paseo Anauco. En esta parte, que aún se mantiene en blanco, también irán una serie de retablos que serán un coro de ángeles que acompañarán a todas las imágenes. Posteriormente irán en el centro unas imágenes tridimensionales que, bueno, terminarán de completar todo lo que es las imágenes de nuestro país.